Hello, everybody. Thank you for coming. Be welcome to your English class. We are going to begin with today's class, and we have to read the versicle as always. Well, maybe you remember for this week, we are talking about when you pray. And for this value, we have to go to Matthew 6, 5. In Matthew 6, 5, we have, and when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. This is according to the New International Version. Okay, follow me to Bible Hub, and we're going to make a little reflection about, or maybe a comparative, and then a reflection about these texts or this passage according to another translation. Well, for the last class, we were looking for the King James and New King James Bible. For today, we are going to go over about the Amplified Bible. Well, take a look for it. Also, when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray. In this case, we have what is the meaning for standing? Is publicity. For other translation, we were looking that this word is to pray publicity. But in this case, is part of the maybe of the expression that Jesus used for everybody. Hey, they are standing. They are standing. But in this case, is publicity. In the synagogues and on the corner of the streets, so that they may be seen by men. I assure you, and must solemnly say to you, they already have their reward in full. It's interesting to find some words like assured. Yes, well, like in Spanish, to say les aseguro. And más solemne, y de la forma más solemne, les digo, ellos ya han recibido su recompensa completa. Well, it's another version. Well, let's take a look for another one for today. Let's go to the Holman Christian. Whenever you pray, you must not be like the hypocrites, because they love to pray standing in the synagogues and on the street corner to be seen by people. In this case, it's not men, it's people. I assure you, they've got their reward. Well, if we pay attention to this, they have got. You remember, they have got. That means it's present perfect tense. Well, for the last part. And let's go to one more for today. And it's going to be Aramaic Bible. And when you pray, be not like the pretenders. Pay attention. In this case, it's not hypocrites, it's pretenders. Pretenders. And for making a correct translation for this word to Spanish, we are going to say that a pretender is, like in Spanish, un farsante. Que no, aunque la palabra nos podría apuntar a pretencioso también. Farsante o pretencioso. Who like to stand in the synagogues and in the corner of the street to pray? It's interesting in this version, pay attention that is in and in. Why we have this part? Because for order, we are going to find on the corners, because according to the new rules about the use of the preposition in and not, if you are in a corner, is not correct for today time. We have to say on a corner. But remember, Aramaic Bible was written in early Mother English, similar to the King James Version. And we're going to finish for today with Contemporary English Version.
When you pray, don't be like those show up. Okay, maybe you remember about this. It's an adjective, show up. And we love to stand up and pray. Stand up and pray in the synagogues and on the street corners. They do this just to look good. I can assure you that they already have their reward. Okay, pay attention, because show off is another way to say alguien pretencioso, alguien que le gusta. El término show off, como podrán notar, procede de una frase verbal. Esto que estamos viendo acá, y es interesante ver esto, puesto que estamos estudiando phrasal verb. Show off es una frase verbal que haría alusión como a mostrarse en público, a la acción de dar un show en público. Eso vendría siendo la idea de la frase verbal. Cuando se convierte, porque nótese que aquí está un hyphen, se está convirtiendo en este caso a un adjetivo, que es lo que hemos estado estudiando en el libro de McCarthy previamente. Es decir, esto proviene de una frase verbal, que la frase verbal ha dado origen a un adjetivo. Y en este caso, es el adjetivo lo podríamos traducir como los pretenciosos o aquellos que les gusta mostrarse, exhibirse o ser exhibicionistas. Eso vendría siendo show off. Entonces, si lo leemos así, when you pray, cuando ores, no seas como esos exhibicionistas que les encanta estar de pie o pararse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. They do this to look good. They do this just to look good. Ellos hacen esto solo para verse bien. I can assure you, puedo asegurarles que ellos ya han recibido su recompensa. Y volvemos a hacer alusión a esa frase de ya han recibido su recompensa. Jesús se refería al hecho de que aquí en la tierra ya habían sido reconocidos por los hombres, precisamente por eso, por ser exhibicionistas, por fingir o, digamos, simular algo más allá de lo normal. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos este día y vamos a continuar con el libro de Cambridge. Uncle McCarthy, we are on chapter 5 and we are going to continue doing some exercise. Vamos a continuar haciendo algunos ejercicios. Recordarán que ya habíamos resuelto el 5-2, el number 1 y el number 2. Aquí tenemos pair of sentences with literal and metaphorical meanings. For today, we are going to continue with number 3 and number 4. En la clase de hoy, pues vamos a seguir con lo que vendría siendo el 3 y el 4. Okay, here we go. Vamos a agregar esto acá para dejar, digamos, el espacio para responder. Well, take a look for number 3. In number 3, we have two things. Letter A and letter B. And the first one, there is a hole in my back. I think my pen must have dropped out. Okay, I'm going to pay this like a letter L. This is literal meaning. And for letter B, he dropped out of college and became a mechanic. Okay, in this case, for letter B, we're going to use letter M. And M is going to mean for us metaphorical. Metaphorical meaning and literal meaning. Well, knowing that, here we go to make an answer for this pair of sentences. Well, in the first case, in letter A, we are going to say, there is a hole in my bike, in my back. I think my pen must have dropped out. Well, in this case, this drop out, in this case, we're going to say
means, the meaning is to fall into the ground. Maybe you are going to say it or no, onto the ground, to fall on the ground. Something fall on the ground. I have, I don't know, try to imagine. I have this pen. Okay, if I do this, it fall onto the ground. Fall onto the ground. And for 3A, there is a hole in my bag. Un hoyo en un bolso. Y por eso el pen se cayó en alguna parte. En la tierra, en este caso, en el piso, en el suelo. Cualquiera de esas alusiones sería. Eso es literal, eso es muy literal. Caerse al suelo. Drop out. Fall on the ground. But we have here drop out for number three. In number three is another thing. For number three, we are going to say is like to stop, drop it out of college or whatever things with education, like in a school, high school, or well, a college, university, whatever. Drop out is going to be for us in this case. Just wait. Okay, permítame un segundito, regáleme unos minutitos. Okay, thank you for waiting. Well, drop out for letter B in number three is going to be like you stop going to study. We're going to say, we can say to the college, but it's specific for these sentences. To be in a more general way, is stop going to study or maybe interrupt my studies in whatever place or whatever signature, or maybe it can be a career or another things. Stop going to study, and that is metaphorical. Metaphorical and literal meanings for number three. Well, let's go to number four. What about number four? We have, we tied the boxes down on the roof of the car. Okay, in this case, we have letter A and letter B. One more time, for letter A's, in this case, for every letter A, and one, two, three, and four, we have literal meanings. And for letter B's, we have metaphorical meanings for each of these sentences. Well, knowing that, we have for letter A, is tied up, is going to be, in this case, the facial verb. We have tied because it's past tense. And if you remember, for past tense, we have adding an E to this. It's a verb.
We have to know kai is a verb, but it's to a noun. For example, this is my kai. This is my kai. That is the noun. But tai can be a verb when, for example, I do something like this. This is is something that is maybe like a repetition. But it's something okay. I'm tying my tie. I'm tying my tie. Tying my tie. Okay, what is that? Well, el verbo tie como verbo, pues es ajustar algo. Ajustar algo. Es similar o es sinónimo de fasten en inglés. Fasten. Lo voy a poner un poco más acá. Esto es sinónimo de fasten, tie something. Pero normalmente la palabra tie la asociamos a este elemento, a una corbata. Aunque realmente lo de la corbata, el nombre en español, pues es claro, corbata. Pero en el inglés se asocia al hecho de que esto se ajusta al cuello. It's fastened to the neck. Entonces, la frase verbal is tie, in this case, is something, tie something down. Is going to be like fasten. Fasten, in this case, fasten what? The boxes. Fasten the boxes with a rope. So, esto de tie something down tiene que ver con ajustar, atar, asegurar, podrían ser traducciones posibles para esto. En ese caso, unas cajas con una cuerda. Entonces, podríamos poner acá simplemente quitar esto y es fasten with a rope. Ajustar, asegurar, amarrar cosas con una cuerda. Eso sería tie something down en el literal meaning. Ahora, vamos al metaphorical. Let it be. Mark dreams of traveling, but he feels tied down by his family and work responsibilities. Okay, in this case, is just tied down. Tied down. And for this, we are going to say, well, is like to being restricted. We're going to use restricted about something. Esto es tie down, como lo literal se refiere a ajustar cosas, a amarrar cosas. Entonces, lo metaphorical para esta frase verbal es estar restringido de algo. O sea, estar, decimos nosotros la expresión atado de manos. Cuando no podemos hacer algo o cuando las circunstancias nos impiden hacer algo. Entonces, eso es tie down. Cuando alguien está tied down, significa que está restringido por algo, está atado de manos. Entonces dice, Mark dreams of traveling. El Mark sueña con andar viajando, pero se siente atado, podríamos traducir. Feels tied down, pero se siente atado por su familia y sus responsabilidades en el trabajo. Entonces vean acá cómo una frase verbal en inglés se pasa al siguiente nivel. Creo que esto es algo que no hemos explicado. Hemos dicho que hay frases verbales en inglés que ya tienen como su forma o su estructura. Pero decimos, bueno, esa frase ya con esa forma, esa estructura, aplicarla de esta manera, tie down to something, sería esto, sentirse atado por algo. Pues se refiere a que no puedo hacer nada más, estoy restringido. En cierta manera, no hay condiciones para cambiar esa situación. Curiosamente, en español tenemos
una expresión idiomática que es estar atado de manos. Pero esa es una expresión idiomática propia del español, que se le asemeja a esta situación, pero no es literalmente igual. O sea, no se puede traducir de una sola vez, porque aquí en ninguna parte hablan de hands, no se habla de manos en esta cosa. Solo es tied down. Es como estar atado, estar aferrado, amarrado a algo. Claro, a la familia, al trabajo, a la iglesia, a los compromisos, nos lleva a un metafórico mínimo. Es metafórico, no es literal. Well, and that's all. We finish with 5-2. Let's go to 5-3. Bueno, el 5-2 estaba un poquito largo, ¿verdad? Pero ya lo pasamos. Vamos ahora al siguiente. En este caso, el 5-3 nos dice: Use your knowledge of the basic verb in the underlined phrasal verb, as well as the context of the sentences in order to work out of the meanings of the phrasal verbs. Okay, McCarthy nos está pidiendo que analicemos acá qué es lo que está marcado acá y que tratemos, ¿verdad?, de acuerdo al contexto, de dar una idea de qué significa. O sea, ese ejercicio tiene que ver con la capacidad que nosotros tengamos de inferir qué es cada una de estas cosas. Entonces, voy a anotarlas nuevamente quizás aquí abajo, porque sí hay que explicar varios puntos aquí. Vamos a dejar este espacio acá y vamos a agregar las answers en esta parte. Ok, for number one, dice, what are you driving at? Ok, sería la frase verbal, sería drive at. Ok, I make a question to you. ¿Qué nos hace pensar el verbo drive con el at? Tell me. A ver, contésteme, traten de darme una idea, porque lo que vamos a hacer aquí es tratar de inferir what is the meaning, sin ir a un diccionario, solo sabiendo lo básico de los verbos, ¿qué quiere decir la frase verbal? Okay, I want to know your opinion. Quisiera escuchar sus opiniones para la primera. ¿Qué sería esto de drive at? ¿Qué sabemos hasta el punto que es drive? Tell me. Leamos la parte final. Dice, I wish you would say exactly what you mean. Tratémonos de auxiliar del contexto que está ahí, de las palabras que rodean a la frase verbal, y tratemos de inferir qué significa. Okay, somebody wants to make an opinion. ¿Alguien quiere dar una opinión? Sería como dirección correcta. Como una dirección. Ok, el drive at nos da la idea como de una dirección. Más o menos andamos, pero no estamos llegando al punto. Recuerden en dónde usamos el verbo drive o driving, como está arriba. También lo podemos usar de esa manera. ¿Qué idea nos da el verbo drive? ¿Qué significa en español así al traducirlo por sí solo? Conducir, sí. Conducir. Ok, conducir. Sabemos qué significa conducir. Y entonces, si agregamos el at, que recuerden que at es una preposición para indicar algo o un punto muy específico, ¿qué idea nos da? Conducir hacia un lugar. Ok, conducir hacia un lugar en específico. Esa vendría siendo
el basic meaning, conducir hacia un lugar en específico. Entonces, en ese caso, el drive at como frase verbal, quizás lo podríamos explicar el meaning en inglés como, o cambiando un poco la frase ahí, what are you, diríamos, ¿qué estás? What are you trying to say? Sería algo así, el meaning. What are you trying to say? ¿Qué estás intentando decir? Pero ¿cómo lo traduciríamos al español? Quizás diríamos, bueno, usamos esa expresión de ¿a dónde quieres llegar? O decimos acá, hey, ¿cuál es el punto? ¿O cuál es tu punto? What are you driving at? ¿A dónde estás conduciéndote? Sería literalmente esto. ¿A dónde estás conduciendo esta cosa? Y por eso le dice, I wish you would say exactly what you mean. Quiero decir, ¿verdad? ¿Qué exactamente es lo que quieres decir o qué es lo que me estás diciendo con esto? Esta expresión quizás se la decimos a muchas veces a las personas que acá usamos la frase de que andan con rodeos, que le dan mucha vuelta a un asunto, pero what are you driving at? Todo esto, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es el punto? ¿A dónde estás conduciendo? Es algo. Nuevamente aquí, vamos de lo literal a lo metáfora, porque esta expresión sería una metáfora. Una metáfora de que cuando conducimos llegamos a un punto. Cuando estamos hablando de un tema y estamos discutiendo, también llegamos a un punto. Entonces, estos son como inferencias. Las inferencias se refieren a esa capacidad de un significado literal, tratar de exportarlo, por así decirlo, a la parte metafórica. Vamos al number two. En el number two tenemos, the teacher did all she could to drum the vocabulary into her pupils before the exam. Ok, en este caso sería algo como drum. Something into. Drum something into. Esa sería la frase verbal. Ahora, diríamos acá, ¿cuál sería, digamos, el significado elemental de drum into, por así decirlo? Do you have some idea? Okay, tell me. ¿Alguna idea? Tenemos de participar. Con el sinónimo de drum o la idea de drum, ¿a dónde podríamos llegar con esta oración o cómo se estaría aplicando? Porque miren, dice algo así, la profesora hizo todo lo que pudo. Y para que ahí hay un término poco común, creería yo, lo de pupils, porque es que no se nos olvide que McCarthy es británico. Entonces, él usa mucho vocabulario británico y precisamente pupil, llamarle pupilos a los estudiantes, diría yo que es muy británico. La maestra hizo algo para que estos estudiantes, ¿qué hiciesen con el vocabulario? Tratemos de dar una idea. What?
Bueno, voy a quizás sugerir algo, porque en esta creo que el problema es lo de drum. Que si vamos a buscar drum, pues lo que vamos a encontrar es que eso es un tambor. Entonces nos sale raro. Es lo mismo que acabamos de ver con lo de la tie. De tie se desprende el verbo tie. Del nombre se desprende un verbo. Bueno, yo no sabría decir exactamente si del nombre se desprende un verbo o del verbo se desprende el nombre. Lo cierto es que se usa como nombre y se usa como verbo. ¿Cuál fue primero? Pues yo creería que primero fueron los nombres. O entendería que primero fueron los nombres y después vinieron los verbos. Drum, si lo vemos así, sirve para referirse a un tambor. Entonces, con el tambor, pues lo que se haría es tamborear, si lo hiciéramos verbo en español. Pero realmente nosotros decimos tocar el tambor. Entonces, en inglés, drum es precisamente el hecho de estar haciendo esto, golpeando un tambor. Eso es drum. Entonces, when somebody is drumming, está haciendo eso. De hecho, las baterías tienen que ver con este verbo. Quien toca una batería está drumming. Entonces, quizás acá encontraríamos que drum sería como repeats. ¿De dónde sacamos la idea que es repetir frequently? Frequently. Frequently. Repetir algo con frecuencia. Eso sería pasar de lo literal a lo metafórico. ¿Por qué? Ah, porque ¿qué es lo que hacemos con un tambor? El tambor se toca con repeticiones, bom, bom, bom. Aunque el inglés no dice que siga, que suene a bom. En inglés dicen que los tambores suenan a hum, 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 hum. Es un sonido repetitivo, golpe tras golpe, golpe tras golpe. Entonces, cuando vamos a lo metaphorical, tomamos esa idea y drum something into es repetir algo frecuentemente para aprendérselo. To memorize o to learn by heart, para memorizarse algo o aprendérselo. Por eso es que lo relacionan a un vocabulario. Es decir, que si fuésemos al español, drum into something vendría siendo como cuando nosotros quizás usamos la expresión de que alguien martilla, que son como martillazos, que significa que los golpes de tanta repetición de los golpes que se dan con un martillo es parecido a los golpes que se dan en un, en este caso, en un tambor. Podría ser más o menos la idea en ese caso. Estaríamos apuntando a la insistencia en una acción, en una repetición de algo para memorizar en este caso. Entonces, ahí tendríamos repeat frequently, como repetir con frecuencia. ¿Cómo podríamos traducir entonces esta oración al español? Bueno, la profesora, ¿verdad? Hizo todo lo que pudo, podríamos decir, ¿verdad? Para que los estudiantes aprendiesen el vocabulario. Sería una traducción muy interpretativa, ¿verdad? Porque no estaríamos metiendo en ningún momento la frase verbal en esa situación. Podríamos utilizar quizás expresiones del español como calar hondo. La profesora, a través de la repetición, caló hondo dentro de sus estudiantes. O bien, esta teacher vino y trató la manera en que se memorizaran, repitiendo el vocabulario. Entonces, esta es un poco complicada la traducción a español, puesto que no tenemos, si bien es cierto, la expresión de martillazos o estar martillando algo nos trae esa alusión a esa repetición, es difícil
a aplicarla a situaciones de aprendizaje, porque quizás no cuadra muy bien. Repetir constantemente es con lo que nos vamos a quedar acá. Así como se repite el sonar de un tambor. Bueno, vamos a una más. La siguiente es Cream Up. Dice, the whole education system used to cream up the best pupils and teach them in separate school. Bueno, en este caso, eso de cream up es, bueno, viene de algo como hubiera crema, ¿verdad? Como que hubiera crema, pero no la crema, no la crema láctea, ¿verdad? Sino esta que hace espuma, ¿verdad? Lo que se ve así como espumoso. Entonces, cream up es como remover. Eso sí lo vamos a ver, como remove. Remove. Remover algo. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero creo que nos quedamos con estas ideas ahorita de este ejercicio, ¿verdad? Okay, well, that's going to be all. Con eso terminaríamos la clase de este día. And I wait you for tomorrow. Y nos vemos primero Dios el día de mañana. Goodbye, take care. Bye, teacher. Thank you, goodbye.